Bien. El entorno de la charca y el jardín está construido hace más de 20 años. Se construyó con la idea de figurar en él especies autóctonas. Que simbolizan desde la costa hasta casi los pinos del Teide. La charca está rodeada de plantaciones típicas canarias. Como la palmera canaria, el drago, la retama blanca, los cactus y, como ya hemos nombrado, una gran charca. Anteriormente en ella se encontraban ranas y peces, ya que esta está preparada para su autoabastecimiento. Un dato curioso es que la zona de jardín y charca fue por la idea de los alumnos y además es el único instituto que contiene la ilustración de un jardín botánico. Pabellón Juan Ríos Tejera, donde solemos venir a hacer educación física porque es amplio. Al lado de nuestro centro hay un centro integrado de formación profesional. Lo que más destaca a los alrededores del instituto es el Parque San Benito. ¿Y qué es lo que destacaría de los alrededores del IES San Benito? Pues destacaría que tienen un complejo deportivo donde se podrían hacer un montón de actividades. De los alrededores del centro también podemos destacar el parque de perros, donde vienen aquellos dueños con sus mascotas que quieren hacer ejercicio y socializar. Cabrera Pinto fue fundado en el año 1846 en la ciudad de La Laguna, Patrimonio de la Humanidad. Comenzó siendo una universidad en 1845, la cual se llamaba Universidad Literaria de San Fernando. Destaca por haber sido la primera universidad de Canarias, aunque hoy en día ya no se realizan estudios superiores en este instituto. Es el primer y más antiguo instituto en activo de toda Canarias. Fue transformado de universidad a instituto en 1846. El instituto se divide en dos partes, el edificio antiguo y el edificio moderno, donde se sitúa bachillerato y secundaria. El IES San Benito se fundó el 1 de octubre de 1980. Es un instituto público de educación secundaria, bachillerato y formación profesional básica que se sitúa en La Laguna. Aquí podemos ver nuestro instituto desde fuera. Este es nuestro patio y a la izquierda tenemos el jardín. La calle San Agustín es una vía del centro histórico, consta con 600 metros de longitud. En la calle San Agustín hay edificios importantes. Es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. En la calle San Agustín se localizan importantes e históricos edificios, como la Casa Salazar. Asimismo, en esta calle se encuentra el antiguo convento de San Agustín. Desde 1846 es sede del primer instituto de Canarias. Entre la Casa Salazar y el convento de San Agustín está la iglesia y hospital de Nuestra Señora de los Dolores. También se localizan en esta vía el Museo de Historia y Archivo Insular. Otro de los edificios de interés es la Casa Montañés, en 1764. En esta calle tenía su vivienda principal el corsario Amaro Palma. Nos entramos en las calles de San Cristóbal de la Laguna y aquí tenemos la Casa del Caro, el Museo de Historia y Antropología de Canarias. Vamos a conocer la historia. La Casa de Lercaro empezó a construirse en 1593 por Francisco Lercaro de León y la familia de Lercaro vivió allí durante 12 generaciones. La leyenda cuenta que en esta casa vivió Catalina, a la cual obligaron a casarse con un hombre de avanzada edad, por lo cual ella decidió quitarse la vida en este pozo el mismo día de su boda. Podemos observar que este es el pozo, el cual hoy está tapiado. La leyenda apunta a que Catalina está enterrada en una de las estancias de esta misma casa. Pero como ya hemos dicho antes, es solo la leyenda, ya que en esta misma casa tuvo el fallecimiento de dos mujeres de la familia. Actualmente esta casa es un museo y está considerado Patrimonio de la Humanidad y actualmente está abierta al público.